Buenos días, doctora Hilario. ¿Podría usted explicarnos de qué se trata y en qué consiste el proyecto Abogados Sin Fronteras? Perú, dirá usted. Muy buenos días. Abogados Sin Fronteras Perú es una institución de abogados, una organización civil, de acuerdo a nuestro Código Civil, instituida con abogados litigantes, abogados defensores de los derechos humanos, abogados nacionales que han dado la vida por la defensa del derecho a la defensa como garantía constitucional frente, digamos, a momentos en que nuestro país tuvo problemas en el Estado de Derecho, donde no se respetaban las garantías. Y en esa preocupación, nosotros los peruanos, la que habla la doctora Hilario, viajó desde Lima, Perú, a la ciudad de Biarritz para entrevistarse con el presidente de Abogados Sin Fronteras, el doctor François Gambier, a quien conocí el año pasado y con quien, digamos, entablé la relación a fin de crear acá en Perú Abogados Sin Fronteras Perú. Con ese calor y ese ánimo, nosotros todos los abogados que nos hemos agrupado, tenemos una junta directiva presidida por la que habla, compuesta por los doctores el doctor René Andrade, la doctora Irma Garay Baceta, el doctor Miguel Ángel Zavala Guzmán, el doctor Felipe Candio y el doctor José Urcia Bernabé. Con ese calor y ese ánimo es que nosotros, los abogados peruanos, deseosos de que aquí en Perú se realice una oficina en la práctica, digamos, se necesita pues que ésta esté debidamente estructurada económicamente hablando, y hoy me encuentro con el proyectista, el ingeniero Alfaro, quien, digamos, me ha traído, digamos, el proyecto que lo voy a presentar en la ciudad de Duala, Camerún, en la red de trabajo que está instituida por todos estos países que voy a mencionar, y entre ellos está nuestro país, el Perú. Estamos organizados en red de trabajo con Abogados Sin Fronteras Brasil, Abogados Sin Fronteras Camerún, Abogados Sin Fronteras Francia propiamente, Abogados Sin Fronteras Guinea, Abogados Sin Fronteras Italia, Mali, Marihuana, Nirlán, Perú, digamos, Suiza. Entonces, en ese ánimo y en ese calor es que queremos pues que acá en el Perú se haga realidad esta oficina. Y para que se haga realidad esta oficina, ya tenemos nuestros estatutos propios a nivel nacional que son, digamos, congruentes con la carta que me ha hecho llegar el presidente de Abogados Sin Fronteras, y en la cual esta carta está impecable en cuanto a cómo se debe organizar y agrupar una red de trabajo de aquí de Perú con las demás redes de trabajo, y cómo debemos ir correlacionándonos en la defensa de los necesitados, de los que son vulnerados en los derechos fundamentales, de los que abogados que tienen problemas, de los que son encarcelados, perseguidos por defender los derechos constitucionales en su país. En ese sentido, pues, nosotros estamos llevando a Duala un proyecto a fin de que una ONGD que nos recomiende o nos encomiende Abogados Sin Fronteras Francia, a la cabeza del doctor François Gambier, pueda darnos el apoyo, porque los abogados del Perú, deseosos de seguir trabajando, necesitan también, digamos, un nivel académico, y debemos plantear pues este intercambio intercultural y también con ayuda económica de los países que nos puedan brindar. En ese sentido, es que yo hablo porque realmente como abogada, como letrada y como representante de esta organización de Abogados Sin Fronteras Perú, quiero que en el Perú se haga realidad, sea práctico, sea verídico, y que, digamos, recibamos esa ayuda que necesitamos en estos momentos.